El área rural ha crecido el descontento con el actual gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera. Entonces, lo que nos queda ahora es unificar el movimiento campesino para que en las próximas elecciones podamos ir con nuestro propio sigla. Y bueno, además, los movimientos sociales, los sindicatos subcentrales, las provinciales y las departamentales, tiene que ser ahora con independencia política. El gobierno del MAS lo único que ha hecho es cooptarlos, comprarlos, someterlos a su capricho, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es eso, trabajar para que las organizaciones sindicales ya no sean cooptados por el gobierno, sino que tengan una independencia sindical, una independencia política frente al Estado.